Casa Cancha, tierra del alegre Santiago y de su encantador entorno natural, celebró su fiesta patronal en honor al apóstol Santiago y al Sagrado Corazón de Jesús. Este pintoresco pueblo, rodeado de verdes colinas en el distrito de Arma de Huancavelica, reunió a residentes y visitantes del 23 al 27 de julio en una vibrante muestra de fe, cultura y tradición. La festividad comenzó en Chincha con un delicioso almuerzo y un animado baile, amenizado por la orquesta folclórica Juventud Raíces de la Mar de Ayacucho y la banda Star Music Muyuhuasi. Fiesta patronal del apóstol Santiago y Corazón de Jesús a cargo de la mayoría de mi señora madre y mis hermanos. Espero todos visiten y no faltar, ¿no?, en esta hermosa fiesta costumbrista que es de nuestro anhelo. Los abanderados capitanes de la alegre fiesta fueron la señora Rosa Aurelia Chávez Monterola, viuda de Lozano, junto a sus hijos Weider, Kaylee, Agner y Paulo Lozano Chávez, así como sus nietos, quienes organizaron la celebración con mucha devoción y cariño. Me siento feliz al pasar mi cargo al patrón Santiago. La banda y orquesta entrego a la comunidad de Casacancha. La familia emprendió un viaje en caravana hacia Casacancha, rindiendo homenaje en el camino a la memoria de don José Agustín Lozano Pizango, querido padre y esposo, quien dejó una profunda huella no solo en Villa de Arma, sino también en otros distritos fronterizos. Gracias. Están invitados arriba por mi papá. Sufro mucho mi padre, trabajo 15 años al servicio para el Estado. Ahora ya no está. Y me siento triste, pues triste, triste. Cada vez que viajo, cada vez es una nostalgia, una pena para mí. Gracias. José Lozano era un destacado profesional de la salud quien trabajó en el Centro de Salud Camayó por más de 15 años. El capitán Lozano, aquí está el puesto de salud. Cuando se retiró, nunca más volvió. ¿Lozano o lo mato? Decía. Decía Lozano. Lozano o lo mato. Él trabajó en una puerta pequeñita, ahora ya más en la puerta, ya se creó más grande. Trabajó, como dice, 15 años acá, lo conocemos muchos de nosotros. Yo cuando era más joven, lo he conocido ahí en su posta pequeñita, pero él iba a Lucma, a Huancho, se iba caminando buscando a las personas que están mal de salud y para qué, buena persona. Muy buena persona, gracias a su familia, a sus hijos, están pasando su cargo, creo. Muchas gracias por su presencia acá, siempre van a ser bienvenidos. La memoria del doctor Lozano sigue viva gracias a la dedicación con la que atendió a sus pacientes y amigos, quienes aún lo recuerdan con gran cariño. ¡Uy, cuánto recuerdo! Lozano, tenemos muchos recuerdos. Con él hemos pasado cuántas veces. A veces tenía sus bromas, a veces no. Él, a veces se amargaba. Lo mato, Lozano lo mato, le revivo, dijo. A Lozano le revivo, le mato, dijo. En la noche del 23 de julio, los capitanes y los conjuntos musicales llegaron a Villa de Arma, donde rindieron homenaje a la iglesia de San Miguel Arcángel. Después de una deliciosa cena, se dirigieron a Casacancha, donde la banda y la orquesta llenaron el ambiente de alegría. Aquí estamos en nuestro anexo de Casacancha con nuestro patrón Apóstol Santiago y Corazón de Jesús. Todos acá felices, sin ninguna novedad. Ahora ya la orquesta está tocando su diana, empieza, ya llega la banda, empieza.
cena. Ahí está la señora linda, la que aquí ha contado el rico popular. Voy a hacer entrega de la banda Super Tikuyuati del señor Dani Auris Paucar y también entregar a la orquesta folclórica Juventud Raíces y a del director Raúl Silva Sot. ¡Eso! La celebración siguió con un animado baile hasta el amanecer, prometiendo un día aún más vibrante. El 24 de julio comenzó temprano con un emotivo saludo a los santos y el inicio de la maratón. La jornada continuó con otros eventos vibrantes, incluyendo el concurso de glotones. También nos regalaron momentos de diversión con el animado juego de encostalados. ¡Vamos, Jorge! El concurso de cervezas comenzó con una competencia individual. Continuó con una animada ronda en grupo donde los concursantes demostraron su talento y técnicas con una buena dosis de diversión. ¡Ya! ¡Habla! ¡Ya! 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 ¡Ya!
Todos recibieron sus premios, subrayando la importancia de mantener vivas estas actividades. Nada, no, contento de haber obtenido este triunfo y también agradecer a la persona que hizo llegar este premio. También inculcar a todos los jóvenes como yo que siga este tipo de actividades. Al caer la noche, se celebró una misa en honor a don José Lozano Pizango y varios casacanchinos. Cielo, quiero gritar que te sigo queriendo. La serenata en Casacancha comenzó con gran energía cuando Talías López deslumbró al público con su vibrante actuación, animando a todos a cantar y bailar. Florcita Escobar continuó con su talento cautivador, elevando aún más el ambiente festivo. Un castillo de luces iluminó el paisaje nocturno. El embajador Palermo cerró el evento con estilo. La banda mantuvo el entusiasmo hasta el amanecer.
El 25 de julio, día central de la festividad, se celebró una emotiva misa en honor al apóstol Santiago y al corazón de Jesús, santos patronos que unen a la comunidad. La procesión, iluminada por el sol, avanzaba con fe y devoción inquebrantables. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los feligreses y los capitanes, la señora Rosa Aurelia y sus hijos Lozano Chávez, se mantenían unidos en un acto de amor y compromiso con la comunidad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las emotivas palabras de los cargontes llenaron el ambiente de reflexión y gratitud. Primeramente agradecer a Dios por estar aquí reunidos en nuestro anexo de Casa Cancha, aquí junto al apóstol Santiago y Corazón de Jesús. Estoy inmensamente agradecida por su presencia y aquí acompañándonos en acá en nuestra fiesta costumbrista de Casa Cancha. Ahí mi madre, acá nosotros sus hijos acompañándole en pasar su cargo, su responsabilidad que tuvo. Apenada sí, porque no estamos completos, mis hermanos están lejos. Por salud. Gracias y estoy inmensamente feliz y estoy agradecida con todos. Que Apóstol Santiago bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. La ceremonia culminó con el vibrante baile de los santos que infundió alegría y espiritualidad a la festividad. El izamiento de la bandera nacional, encabezado por las autoridades del distrito y los mayordomos, dio inicio a un desfile cívico escolar y de instituciones deportivas. ¿Cuántos casacancinos recordaremos el hoy decir aquel centro educativo fue mi inicial, donde inicié mis primeros pasos, luego hoy soy gran profesional? Este evento ofreció un vibrante despliegue repleto de energía y un espíritu festivo contagioso. Y futsal participará el día de hoy en las diferentes actividades. Ahí tenemos las hermosas damas casacanchinas. Tenemos el siguiente equipo. Tener a nuestros ex alumnos de la 22-145 de Casacancha. Las felicitaciones del caso a ustedes, amigos de Álvaro. Ahí tenemos el Club Deportivo Casacancha. Los Galácticos. Los participantes del desfile recibieron premios por sus destacadas actuaciones. Los mayordomos lanzaron golosinas o chico chico que los asistentes atraparon con entusiasmo. La familia Lozano Chávez
las felicitaciones del caso a la familia Lozano Chávez. Ahí está, ahí, para atrás, ahí, para atrás, atrás. Este gesto marcó el inicio de las cerranzas. La familia Lozano Chávez está regalando, ya les dije, van a regalar las casas. Los niños y los adultos mayores de la zona recibieron obsequios que alegraron sus corazones. Estamos aquí junto a mi hermana, las hermanas Chávez Quispe, y también de parte de la cevichería Sazón y Sabor. Estamos dando unos presentes, unos regalos a todos los niños que han participado en el desfile y a todos los adultos mayores. Espero les guste. Ahí está mamá, para que te abrigue. Ay, gracias, Dios te bendiga, bendiciones. Emocionada y feliz después de haber, después de la misa, procesión, después el izamiento y el desfile, y último, la entrega del kit y la gaseosa y bizcochos a los niños, también la entrega del chico chico para todos, y gracias por estar todos presentes aquí acompañándonos en nuestro anexo de Casa Cancha, de nuestra fiesta patronal del Apóstol Santiago y Corazón de Jesús. Como cada día, todos los presentes, tanto grandes como chicos, disfrutaron de un almuerzo de camadería ofrecido generosamente por los capitanes. El almuerzo del día de hoy es sustancia y picante con sopa seca para 800. Sí, almuerzo de camaradería. Primera vez acá en la hermosa ciudad de anexo de Vía de Armas, Casacancha, una tierra bella y hermosa. Estamos en pleno sol, disfrutando lo que eso nos falta en la costa, en Lima, en Chincha, no hay. Pero acá el cielo está claro y hermoso y bello. Un saludo a todos los casacanchinos, los armeños que no han podido venir, de acá desde Casacancha. Baila mi chuleta, no soy ni negrita. Baila mi chuleta, no soy ni negrita. Esa tu pollera, no la muevas así. Esa tu pollera, no la muevas así. La fiesta está bonita, bastante comida, de todo ahí. Más tarde le van a hacer toro. Más que nada agradecer a la comisión de fiesta, ¿no? y las autoridades y todos los que han podido apoyar, ¿no? Como siempre, el 25 de julio es su fiesta patronal en este anexo de Casa Cancha. Bueno, hasta el momento que vemos, pues hay muchos artistas que están, pero para mí es muy interesante, ¿no? No dejan la costumbre, siempre vienen la gente, presidentes, hijos, nietos, a visitar vuestros tiempos, ¿no? Que es prácticamente el anexo que es santiaguera, ¿no es cierto? Es Casa Cancha, que siempre es estila, ¿no? La ranza, ¿no? Es parte del distrito de Arma. ¿Qué ha pasado? Pues que pone el árbitro que no sabe ni qué, pero... Así son las reglas. ¿Qué pasó? Esa tarde, Alex Ayllón y Elibet Benavides unieron sus vidas en una emotiva ceremonia de boda frente al apóstol Santiago y el corazón de Jesús. Por la noche, el concierto retomó su magia con la actuación del artista Clara Luz. La familia Lozano Chávez, Wader, Jamie,
Abner, Paulo, César. Ahí están los hermanos. Quiero tomar, quiero chupar. Milde Loré tomó el escenario en la hora estelar, ofreciendo una actuación inolvidable con su carisma y entrañables repertorios. ¡Levante las cervezas arriba! ¡Cantando todo fuerte! Si tú ya no estás a mi lado, amor mío, mi todo. Porque me hace recordar a mi primer amor. Olvida vida, sal, guarda vida, sal. Olvida vida, sal, guarda vida, sal. Olvida vida, guarda vida, sal. Olvida vida, sal, guarda vida, sal. Gracias, Claudio. Irma Quispe deslumbró con su talento, encantando a todos con su brillante presentación. ¿Dónde están los capitanes? ¡Levante la mano! La señora Rosa Chávez, Kaylee Amparo Lozano, Paulo César, ahí está toda la familia. ¡Amor de los soles! ¡Para ti, Arma Casacancha! ¡Ay, ay, ay! El 26 de julio, las actividades continuaron con gran entusiasmo. Los promesantes de Ocho Toros Bravos deslumbraron con un hermoso pasacalle que marcó el inicio de la tarde taurina. Los mayordomos, llenos de alegría, también brillaron al dar comienzo a este evento tan esperado. La tarde se colmó de emoción con la corrida de toros, donde los valientes aficionados enfrentaron a los bravos toros demostrando sus habilidades. La celebración se llenó de vida frente a la imponente yunza, animada por la vibrante energía de los comuneros. ¡Vamos! ¡Vamos!
gracias, agradezco a la comunidad de Casacancha. Agradezco infinitamente de todo lo que me he sentido feliz y sé que nuestro anexo de Casacancha siempre ha deleitado nuestras costumbres. Gracias y agradezco a todos. Kelly, la familia que ustedes están dando esa gran voluntad al pueblo de nuestro Casacancha. Casacancha, ya que un pueblecito bien querido, bien amable, y han hecho y muy bonito la fiesta, van de orquesta, a la gente lo han hecho bailar, a todo en general. Qué bien. Y muchísimas gracias y para todos hermanos. Y gracias a mi prima linda. Tía Kelly, muchas gracias. Mi tía Kelly por ser la mayordoma, lo máximo. Buenísimo, buenísimo. Lindo, gracias por tu presencia. Es bastante. La presencia gracias. De todos. Muchas de gracias. Todos. Gracias, gracias. Salud y que viva. Salud, y, salud. Y viva Casacancha, que viva Casacancha. Está bonito. Todo está comida, su riquísimo, su ponche, su trago, todo su. La caída de la yunza desató una ola de alegría, marcando un momento de felicidad. Unas palabras. Mira, para regresar el próximo año. ¿Ya? Allá, eso. Los nietos de la familia Chávez son los nuevos capitanes de fiesta para el año 2025, asumiendo el rol con el mismo cariño y entusiasmo que ha caracterizado a la familia. Así concluyó la vibrante fiesta de Casacancha, con la promesa de un regreso lleno de fervor para honrar al santo patrón Santiago Apóstol y al corazón de Jesús.